Buenos días. Son las 10 y 25 de la mañana y es viernes. Y ya estamos delante del ventilador. Y Romediales y Tirionatus están pasando mucho calor. Y hoy es, esta noche es la hoguera de San Juan. Y nos vamos a Ronda y vamos a hacer nuestra propia hoguera en el campo. Fijaros, estamos en la playa y nos vamos a la montaña a hacer San Juan. Pero bueno, pues eso es, sí, lo mejor es pasar los buenos eventos con la familia. Y nada, voy a subir el vídeo de los viernes, que bueno, el miércoles subí cómo hacer cuadernillos para el Midori y hoy terminamos con la última lección de cómo hacer un Midori. Así que bueno, pues os voy a dejar, me voy a poner a trabajar en ello y después me voy a ir a hacer unas compritas para la hoguera de San Juan. Así que nada, hoy el día está muy completo. Adiós. ¿Quién recibe amor perro? ¿No? ¿Quién recibe? Para poder trabajar en casa y tener que ir a buscar a tus perrillos, esto es lo mejor del mundo. Estos ataques de amor que le dan a Romeo. Estos ataques de calor que le dan a Romeo, al pobre que está ahí bendito. Y hoy es... Hoy es viernes. Viernes. Es viernes. Viernes. Tenemos barbacoa por la noche. Barbecue. Oh, qué guay. Tengo una gana. Uy, sí. Sí. Ya a las 5:30. Hoy vamos a sorprender en la barbacoa FM Cantero. ¿Vamos a sorprender? Sí. ¿Y qué vamos a hacer para sorprender? Vamos a bailar. Eso sí que va a ser una sorpresa. La lambada. Oh, la lambada, por favor. La lambada. Y lo vamos a grabar y lo va a ver todo YouTube. Eso sí que va a pasar. YouTube te va a ver de bailar, Cari. Bueno, estáis avisados, ¿eh? Es una broma. Chicas, soy un paquete, pero grande y gordo. Me he ido esta mañana al centro, concretamente al centro comercial, y llevaba yo mi cámara para enseñaros las cositas que iba a comprar y dónde iba a ir y demás, y me llevo la cámara sin tarjeta, así que no he podido grabar nada, pero os voy a enseñar qué cositas me he comprado. Pues he estado en la tienda de NYX, pero yo iba con el propósito absoluto de hacerme un Pokémon con los Duochromatic, porque están aquí y no me los puedo quitar de la cabeza. Y al final solo me he traído uno. Así que os voy a enseñar. Bueno, esto es una taladradora para hacer esta formita. Detalle. Y me he traído este que es el sintética, que es el naranjita. Y creo que es el que más voy a utilizar ahora en verano porque es que me gustan muchísimo los naranjas. Y mirad qué bonito. Qué bonito que es. Pero bueno, en mi cabeza sigue hacerme con la... Sigo con la intención de hacerme un Pokémon. Mirad. Es que no le quiero meter el dedito porque me da pena. Porque quiero tenerlos todos. Entonces, pues, hasta que no los tenga todos. No. Bueno, esta es una cosa. Y luego, yo me hice con la paleta de ojos Lingerie, que me encanta y la utilizo muchísimo. Y no tenía ningunísima intención de hacerme con la Cosmi Metal, pero es que, señoras, ha sido llegar a la tienda y por curiosidad he metido el dedito. Madre mía, súper bonita. A ver. Las sombras son súper hiper mega cremosas, así que no me las esperaba así para nada. Ah, mira, ya. Tiene aquí una brocha. Y los colores van súper bien para complementar a la lingerie. ¡Oh, qué bonito! Mira. No me digáis que no somos. Este es precioso. Aquí se ve, en pantalla se ve mucho más champán, pero es más bien coralito. Y es preciosísimo. Me parecen todos súper bonitos. Preciosos. Este, por ejemplo, ahí se ve como más grisáceo y este sí es más champán.
súper bonita la paleta. Y ya os digo, es que todavía no quiero meterle el dedito, pero allí en tienda eran súper, hiper, mega cremosos. Mira que me he peinado, ¿eh? Pues no se ponen ellos ahí en su sitio. Y me he echado hasta laca y todo. Pero no hay nada que hacer. Y ya sabéis que estoy así como muy duocromatic. Y en Primark he pasado y he visto esto. Y es un stick de iluminador holográfico, ¿vale? Yo no sé si esto va... ¿Cómo será? Pero... Yo me he puesto un poco aquí y a mí me ha encantado el resultado de los testers que había allí. Ah, mira, tiene esto aquí. ¡Oh, qué maravilla! ¿Queréis verlo? Venga, así. A ver, ¿cómo lo pongo? Para que lo veáis. Espera. Ay. Y es que es un azul precioso. Me encanta. Qué bonito. Huele un poco raro, pero es precioso. Es precioso, es precioso. Oh, me encanta. Es como si fueras una sirena. FM Cantero está aquí, me estará escuchando y dirá, esta de aquí, la pobre mía, no. Se ríe, es porque lo piensa. Mirad, vamos a irnos al sol para que veáis exactamente lo precioso que es. A ver, y ya estamos aquí. Es que creo que, uy, ahí lo veis. Y aquí está en mi mano. Ay, qué bonito ese tenillo. Mirad, es Holo XS. Mirad qué bonito. Uy, esto me lo voy a llevar yo a la pista y voy a ser la sirenita de la vida. Me encanta. Me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es precioso. Además es que cuando se asienta, se queda ahí el tío súper fijo en la piel. Chicas, mirad dónde se pone Romeo a tomar el fresco, porque está la ventana abierta del cuarto de baño y aquí en el pasillo corre un montón de fresquito y él está en el suelo del escalón, que es de mármol, pero es que mirad el culeto que se le va a caer y mira cómo está el tío ahí con la panza ahí en el... Nos vamos a ronda, nos vamos a ronda. Estoy con la sombra, pues ahora un señor que estaba pasando. Tengo unas ganas de llegar a ronda y sumergirme en la piscina. Me muero. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Los peludis. Uy, mi niño. Chiquitinos, peludos de amor. Y esta ritual es sacrificando esos seres humanos para alimentarse de esos. Bueno, chicas, mira, acabamos de llegar a Ronda y lo primero que he hecho es ponerme a hacer estos cubitos frutales de hielo que he comprado. Mirad, vine aquí en esta cajita, es de Tiger, ya sabéis mi afición por Tiger. Y son 4 circulitos de estos, que son estos de aquí, y los he rellenado. Mirad, bueno, es esto así, y los he rellenado con frutitas que he comprado hoy, a ver si aquí. Mirad, le he puesto 2 frambuesas, un trocito de piña, le he puesto también mango seco, que lo venden ahora en Mercadona, y arándanos secos, que también los venden en Mercadona. Y bueno, la piña que viene cortada en rodajas, y frambuesitas que también venden en Mercadona. Bueno, pues lo he puesto todo así y ahora esto se cierra un poco como hermético y lo voy a rellenar. En vez de agua, le voy a echar este refresco que he visto que es nuevo en Mercadona, que se llama Fusión de Frutas, y es un refresco pues cero, sin azúcares añadidos, y tiene un 35% de zumo. Y bueno, pues es sin gas. Entonces, pues estoy rellenando las bolitas con el líquido este para luego, cuando esté congelado, ponérselo al gin tonic.
que hoy, como es la hoguera de San Juan, pues vamos a celebrarlo y quería darle un toque especial a los dientones. No lo lleno del todo porque supongo que cuando se llene de... se empieza a congelar, se hinchará, ¿verdad? Claro, el hielo ocupa más volumen que el agua líquida. Bien. Bueno, pues esto queda así y lo metemos así directamente en el congelador. Estoy deseando ver el resultado porque tiene que quedar chulísimo. Nada. ¡Yuhu! Por la noche de San Juan y que no toque el cupón. Bueno, chicas, son las 12 menos cuarto de la noche. Es la noche de San Juan y vamos a encender una hoguera y vamos a quemar nuestros deseos. Así que la noche es muy interesante. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Despacito. Quiero tirar tu pelo despacito. Que te diga saladito. Despacito. No me salpique, Pablo. Si con otro pasa este rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Y agrandamos el cuarto. Si con otro pasa este rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Y agrandamos el cuarto. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Nena, que yo también me encantó. Y lo hacemos todo rato. Me gusta esa niña. Es que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. Me gustan sus ojos, me gustan sus ojos, me gustan sus ojos. Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. El número de mi casa es el 2400. Los dos números que faltan no te los digo porque no quiero. Porque no quiero. Porque no quiero. Porque no quiero. A ver. Y a mi gente la quiero yo y el que no la quiera hable de un dolor. Que a mi gente la quiero yo y el que no le quiera me da un dolor. Con esa casa del tren, esa casa del tren. Le gusta levantado en esa casa del tren. Eso es lo mío, Cari, que tú tienes de mí. Aquí va mi deseo. Venga. Para que se cumpla. Ahí va. ¡Ay! ¡Bravo! Venga, ya es mío, es mío. Venga. ¡Ay, qué papalío, Paco! ¡Déjalo, aquí déjalo, va el déjalo! Mío. ¡Déjalo! ¡Vamos aquí, maestro! ¡Venga, ya era más mío, eh! ¡Ve, tenía que llorar! ¡No tenía más remedio! A ver si puede ser que se enderece el año, por Dios. Siempre Canal Fiesta. Ya se va a cumplir, seguro. Dejemos que hablen de nuestra aventura. Eso ya lo que quieras. Creía el fuego que no íbamos a ser capaces. Como ahora me toca hoy. Buenos días. Al mediodía. Al mediodía. ¿Qué hora es? Las 12 y 10. Pero lo bien que hemos dormido. Oh, sí. Sí.
Bueno, pues eso. Hoy me he quitado las trenzas que me hice el jueves por la tarde. Y mirad, qué cabello rizado. Tan maravilloso. Hoy ya de sirena total. Y nada. Bueno, pues a estas horas, aunque parezca mentira, nos vamos a ir a desayunar a nuestra cafetería favorita. A la Rondeña. Que aunque no sean horas, pero es que nos gustan mucho los desayunos de allí. Sí. Y después nos volvemos a ir al campo. Porque hace un día muy bueno. Hace 32 grados. O sea, otra cosa que no sea estar en la piscina, en bañador, se antoja insoportable. No es un buen plan. No. Así que nos vamos. Comenzamos el día, aunque un poco tarde, claro. Bueno, chicas, acabamos de llegar al campo y los perros se ponen hiper nerviosos. Ya está aquí Duque. ¡Duque! ¡Hola, bonito! ¡Hola, precioso! Y vais a ver lo nervioso que se pone Romeo. Sí, ¿no? Para salir, mira. A ver los niños. Espérate, Romeo. Espérate. Venga. ¡Ay! No puedo con una mano, Oscarito. Venga, que te va a sacar tu padre por ahí. Venga. Mira el tire. Uno, liberado. Tire. Y es que a Duque, que es el negrito, le encanta jugar con Tyrion. Y Romeo quiere cosas con... con la chispiota. Esta es la chispiota. ¡Chispa! ¡Chispiota! Venga, una sonrisa perruna. ¡Chispa! ¡Una sonrisa perruna! ¡Sonrisa perruna! ¡Niña! ¡Niña! ¡Chispa! ¡Chispa! Está intimidada por la cámara. ¡Y una sonrisa perruna! A ver, la Molly, una sonrisa perruna. Venga, ven. Una sonrisa perruna. ¡Bien! ¡La patunga! Venga, dame la patunga. ¡Bien! ¡La patunga! Dame la patunga. ¡Bien! ¡La patunga! ¡Muy bien, la molienda! Venga, otra vez la patunga. Dame la pata. Muy bien. La Molly es buena. Muy bien. Chipa, una sonrisa perruna. Sonrisa perruna, titiriri, titi. Molly, Chipa, una sonrisa perruna. ¿Hoy no va a ser sonrisa perruna las chicas mías? No. Y la... Romeo, deja a la niña. ¿Y la Gala? Gala. Galita. Parece una tontería, pero es que a ellos no les hace gracia que yo me acerque con la cámara. Bueno, pues ya estamos en el campo, hace un calor de muerte y el único sitio donde se puede estar ahora mismo, ¿dónde es, bichito? ¡En la piscina! Hoy sí está refrescante, porque ayer estaba, el agua estaba calentorra. Y por la noche, qué guay, súper guay, porque apagamos las luces y nos metimos a las 12. Y se veían todas las estrellas en el agua, súper, súper, súper guay. Y hoy sí está refrescante, pero refrescante guay, no refrescante de... ¡Oh, qué frío! Que es la reacción que yo suelo tener cuando me meto en el agua, haga la temperatura que haga. Iba a salirme. (Risa)
Chicas, ¿os acordáis ayer que hice como unas pelotillas que venden en Tiger para meter fruta y hacer hielos así súper molongos? Pues anoche hicimos el gin tonic, pero no le había dado tiempo a congelarse, entonces fue ponerlo en la copa y se hizo como granizada, no mantenía la forma redonda. Y hoy ya he llegado al campo y me he echado una tónica y le he puesto... la pelotilla. Y mirad qué chulo. O sea, tiene dentro las frutas y ya sí tiene la forma de pelotilla. Así que tengo mi tónica súper guay. Es que queda súper chulo, mirad. Mirad qué chuli. Es que queda súper chulo. Incluso para los smoothies y demás. Me ha encantado la idea, me ha encantado. Muy chulo. Chicas, acabamos de llegar del campo, son las 1:00 y mirad qué cansadito está Tirio. Se han cajado ahí en el sofá, que mirad qué cuna se ha hecho y mirad qué cansadito está. No pueden ni abrir los ojos. Así que nos despedimos esta noche con esta postura tan amorosa. Buenas noches. Buenos días, con alegría. Mi niño, un besito. ¡Ay! ¡No le des a la pantalla! Me tire. ¿Cuál cosita? ¡Uy! Buenos días, chicas. Me acabo de poner el bañador porque nos hemos levantado, como siempre, los domingos. Son las 12. Las 12 y algo son ya. Y hemos conseguido dormir un poco bien porque. Porque hemos. Cuando ha salido el sol, hemos apagado. O sea, hemos bajado las persianas y sí se estaba un poco más fresco. Pero madre mía, qué calor esta noche, ha sido horroroso. Y ayer 36 grados, la máxima. Yo creo que hubo un poco más, pero madre mía, qué días de calor. Muy fuerte, chicas. Son las 12 de la mañana. Bueno, ¿qué hora es? Es que se me ha apagado. Son las 1:20, estamos desayunando. Y ha empezado a llover en Ronda, ¿vale? Ha empezado a llover. Mirad. ¡Qué alegría! ¡Madre mía! ¡Ay, agüita! ¿Quién está limpiando la pisci? Romeo. Romy. Hola, guapecito. ¿Y el tiré? Muy chico ahí, mi niño.
A ver los chicos que están. A ver que yo lo vea. Mis niños. Ay, la pasa. Me mucho calor. No, manito. Hoy nos llueve en la piscina. Mirad cómo está cayendo el agua en la piscina. Oh, se está súper bien. Y el cielo está súper negro, mirad. ¿Está lloviendo? Sí, sí, mirad. ¿Te acuerdas la pellizca esa de Cosi? Bueno, chicas, ya estamos en casa. Ha sido un fin de súper, súper guay. Hemos bañado a los perrillos en el campo. Nos hemos bañado nosotros. Hemos limpiado el coche. Así que hemos llegado ya a casa todos limpitos, con todo recogido. Y bueno, pues ya solo queda mentalizarnos para comenzar con la semana. Así que nada, bueno, aprovecho para despedirme aquí, para mandaros un beso gigante, que espero que hayáis disfrutado una vez más con nosotros el fin de semana, y os mando un beso gigantesco. Hasta el vlog de la semana que viene. ¡Muah!